Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, a continuación leeré dos cartas que he recibido de dos testigos de Jehová que quieren dar su testimonio. La primera es de José que dice como sigue. Hola señores Franco y Mario Olchese. Me llamo José y soy de Asunción, Paraguay. Bueno, al fin me doy a conocer, porque la verdad es que hace mucho tiempo que vengo viendo sus videos y me han facilitado información de la mejor. Veo que dicen la verdad y que son inteligentes, pues muestran y enseñan con pruebas los distintos temas. Yo soy testigo desde niño, ahora tengo 27 años, y me he convertido en opositor de los testigos de Jehová y defensor de la Biblia y son ustedes para mí unos maestros. Les cuento, este es mi presente, desde la conmemoración no he ido al salón, porque cada vez veo menos sentido asistir, la otra razón es que existe una discriminación hacia mi forma de pensar, ya que cada vez más hermanos saben cómo soy, y la organización les hace sentir que personas como yo son peligrosas para su fe. Yo estuve en España de precursor hace siete años, y al volver seguí siendo un testigo de Jehová modelo hasta que en mis adentros empecé a dudar de muchos temas, tanto de la Biblia como de la organización, y mis días como hermano productivo se fueron a la basura. Ahora estudio los temas con profundidad y aprendí a ser objetivo con ustedes más con Mario, y a abrir los ojos acerca de la organización con Franco. Hoy vivo en un círculo de amistad y familia testigos de Jehová, por mi propia conveniencia y la de mi esposa evadí la expulsión, cada tanto tengo visitas de pastoreo y he defendido muy bien mi postura. Pero mi idea es de alejarme de la organización para siempre, y no que me expulsen, ya que eso es lo que ellos quieren hacerme. Espero que ustedes me sigan ayudando y sepan que a veces me encantaría tener la literatura vieja que guardan en sus bibliotecas, destrozaría todo a mi paso con ese librito, El misterio terminado. De todos modos, tengo algunas fotocopias con información que la llevo siempre, y también un conocimiento que es mayor que el soldado raza testigo de Jehová. La mayoría solo sabe lo que dice el conocimiento, o menos. Saludos. Luego escríbanme. Ahora queridos amigos. Voy a leer otra carta de otro señor testigo de Jehová que me escribe a mi correo privado. Él se llama Tomás. Y su carta dice como sigue. Estimado señor Franco, mi nombre es Tomás. Me da mucho gusto el que me haya dado su correo electrónico. Yo fui un testigo de Jehová por los pasados treinta años. Y por increíble que esto suene yo nunca supe de su existencia ni de la de ningún otro apologista pero siempre pensé igual que ustedes. Como testigo de Jehová siempre me distinguí por ser muy estudioso y ese fue mi gran error, pues se me tildaba de rebelde. ¿Y sabe cuál era mi rebeldía? Era que siguiendo la lógica y a la vez reflexionando en lo que se me enseñaba o estudiaba yo por mi cuenta, me di cuenta que los testigos no teníamos la verdad. Recuerdo que en una cena con un anciano amigo mío le planteé que para que la historia de los 144.000 fuera real primero teníamos que explicar por qué en casi 2.000 años no se pudo llegar al número de 144.000 creyentes, ya que en sólo cuatro o cinco décadas esa cifra se sobrepasaba. Las matemáticas no concordaban con la explicación de la sociedad. Luego le expuse que el arcángel Miguel no podía ser Jesús porque no había evidencia en la Biblia para sostener esa afirmación. Empecé a cuestionar sobre la famosa generación de 1914 que no pasaría y así por el estilo. A lo que él me contestó con la siguiente pregunta. ¿No estarás leyendo literatura apóstata? Por su respuesta me di cuenta que el hecho en sí solo de estudiar era peligroso aunque solo estudiara publicaciones de la Watchtower. Recuerdo un estudio del libro de Apocalipsis donde cuestioné sobre la Nueva Jerusalén, cómo podía ser una representación de los 144 mil. ¿Por qué Juan, al ver una cantidad de personas, los describiría como una ciudad? ¿Por qué daría las medidas de la ciudad y diría el número de puertas, los colores, etc., si tan solo estaba viendo personas? Cuando Juan vio candelabros dijo, vi candelabros, cuando vio un rollo dijo, vi un rollo. Cuando vio un trono dijo, Vi un trono, pero de repente Juan no puede decir, Vi ciento cuarenta y cuatro mil personas. ¿Acaso él las tenía que describir tan raro como una ciudad? Bueno, inmediatamente los ancianos se vieron mutuamente y empezaron a repetir lo que el libro decía. Por detalles como esos me di cuenta que el Espíritu Santo no los guiaba para nada. ¿Cómo se explica que yo tendría más entendimiento que ellos? Por un tiempo yo pensé que era un rebelde, por eso, lo que yo estudiaba me lo tenía que callar. Al ver sus videos hermanos Franco y Mario, fue como un gran choque para mí, ¿cómo era posible que alguien pensara igual que yo? Yo no estaba loco, ni era rebelde como se me clasificaba en esa falsa religión de la Watchtower. Simplemente podía entender lo que la Biblia realmente enseña sin la necesidad de un esclavo infiel y mentiroso. Le pido por favor se comunique conmigo pues me gustaría darle mi testimonio y la persecución de la que soy objeto por parte de mis familiares testigos de Jehová y el ostracismo en que me tienen, y así poder contribuir a que las personas que pretenden ser testigos de Jehová y a su público, se den cuenta de lo peligroso de pertenecer a ese culto lava cerebros.